Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y Puente de Solidaridad Internacional con el Pueblo Salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Un saludo nuevamente a todos y a todas los que nos escuchan, a quienes hacen posible este programa y en especial a nuestra invitada en esta ocasión, la compañera alcaldesa de San Esteban Catarina, compañera Lilian Portillo. Un saludo especial, compañera, a ver si nos da también un saludo usted. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país en el cual nos encontremos. Antes que nada, agradecer al colectivo del FMLN en Australia, al Comité Intercontinental, por el espacio que nos brindan a través de este medio para dar a conocer el contexto que estamos viviendo, ¿verdad?, en nuestro país, pero también dar a conocer el trabajo que realizamos desde las alcaldías municipales, los gobiernos del FMLN. Así que gracias, va a ser un gusto estar con ustedes, saludar también a la audiencia que nos va a ver y a escuchar a través de este medio. Saludos especiales. Gracias, compañera. Decir que es actualmente la alcaldesa de San Esteban en Catarina y es el segundo periodo que desempeña. En este municipio, el FMLN ha gobernado en varias ocasiones. También informarles que como en todas nuestras transmisiones, tenemos siempre compañeros que apoyan. En este caso, el compañero Oscar Fuentes desde Melbourne y, como siempre, el compañero Ricardo Martínez en los controles técnicos, que siempre lo hace con eficiencia. Entrando ya en materia sobre el tema que en la actualidad de los municipios en El Salvador. Sabemos todos cómo las municipalidades han entrado prácticamente en crisis financiera y vamos a hablar en general sobre esta situación y en particular del municipio que nos ocupa, San Esteban Catarina, ya que la compañera conoce perfectamente la situación, no solamente económica, sino social, cultural y en todos los sentidos. Así que, compañera, vamos a preguntarle o a que usted nos informe o nos hable sobre San Esteban Catarina, una breve reseña de lo que es ese municipio, el departamento de San Vicente, y luego también que nos hable también de la municipalidad, de los retos que ustedes han encontrado y en general del desempeño de su gestión municipal. Adelante.
Gracias, compañero. Pues decirles que San Esteban Catarina está ubicado en la zona para central, ¿verdad? En San Vicente, al norte de este departamento. Cuenta con una población de 7.000 habitantes. La mayoría de esta población se dedica a actividades agrícolas, la siembra de granos básicos, ganadería, hortalizas y la siembra de caña. San Esteban Catarina celebra sus fiestas patronales hoy la primera semana de septiembre en honor al Sagrado Corazón de María, y en diciembre que se celebran las fiestas patronales, que esto lo realiza un día nada más la alcaldía municipal y luego lo realizan las mayordomías, que son en honor a San Esteban y Santa Catarina. También San Esteban Catarina hace una vez al año lo que es el Festival del Globo, un Festival del Globo reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Este se realiza la segunda semana de mayo. También contamos con dos escuelas de música, las cuales pues los gobiernos anteriores del FMLN apoyaron mucho lo que fue esta parte. Hoy nosotros, en las condiciones en las que estamos como municipalidad, difícilmente podemos apoyar, por más que pues nosotros quisiéramos, se nos hace difícil apoyar. Entonces las escuelas están funcionando con las gestiones que ellos mismos realizan a través de la junta directiva, hacen gestiones a nivel nacional y a nivel internacional. Bien, gracias, compañera. Sí, hemos visto algunos videos sobre San Esteban Catarina, y se ve, en primer lugar, un pueblo muy bonito, alegre. En esos videos, los videos comerciales, y pues sí, dan ganas de visitar su municipio. Sin embargo, sabemos también de las dificultades, porque una cosa es ver superficialmente y otra cosa es meterse directamente en las entrañas del pueblo. Y en ese sentido, que nos hablara sobre el impacto que la eliminación del FODES ha tenido, no solamente en su municipio, sino en otros que usted se dé cuenta, sobre todo los aledaños. Está San Esteban, está Apostepeque y otros municipios. Imagino que usted tendrá con certeza algún tipo de contacto con ellos, que nos hable y que le informe a nuestros escuchas cómo es la situación después de la eliminación del FODES, y también si la acción del Departamento de Obras Municipales ha sustituido verdaderamente al FODES, porque aparentemente esa era la idea, ¿no? Que el DOM iba a llevar a cabo los proyectos que antes tenían. Que nos explique. Sí, compañero, decirles que el impacto negativo no solamente ha sido afectado a San Esteban Catarina, sino muchos municipios a nivel nacional. Y sí, exactamente, porque como San Esteban Catarina colinda con San Lorenzo, Santa Clara, Apastepeque, San Sebastián y Cabañas, solo que de estos municipios siempre San Esteban Catarina ha sido uno de los municipios más afectados con la falta del FODES. ¿Y por qué razón? Con los fondos FODES, que desde 1988 este fondo llegaba a las municipalidades para que las municipalidades pudieran hacer obras en cada una de las comunidades, ¿verdad? De acuerdo a la priorización en los planes que se hacían en conjunto con los líderes, porque los líderes eran los que priorizaban
¿verdad?, cada una de las acciones que íbamos a realizar. Y le voy a hablar de San Esteban Catalina, pues hemos tenido impactos negativos y pues el impacto negativo no lo hemos sufrido los alcaldes, si bien es cierto, nosotros se nos dificulta más porque tenemos que hacer un doble esfuerzo para trabajar en las gestiones, pero en realidad quien ha sido la afectada ha sido la población. En este caso le puedo hablar de San Esteban Catalina, todo lo que las acciones que dejamos de hacer. Nosotros teníamos programas sociales donde ayudábamos a la gente más vulnerable, la gente de escasos recursos, que muchas veces no podía tener acceso para realizarse un examen que se lo dejaban de emergencia. Entonces, ahí nosotros teníamos un programa de ayuda humanitaria que le ayudábamos a esta familia. También les ayudábamos con lo que era lámina, también ayudábamos, teníamos el programa de becas donde le dábamos transporte a los estudiantes que viajaban desde las comunidades hacia la zona urbana para poder sacar su bachillerato, pero también teníamos transporte de algunas comunidades para llegar a otros centros escolares porque en estas comunidades no tienen acceso al transporte, entonces les poníamos un vehículo para que los pudieran trasladar a estos centros escolares para que pudieran estudiar la educación básica. También ayudábamos a aquellos pacientes con enfermedades crónicas que los trasladábamos hacia San Salvador. Esa parte también la suspendimos. El mantenimiento de los caminos vecinales que hacía grosso modo, pues hemos tratado de darle mantenimiento a estas calles que se nos hace más difícil, si bien es cierto, pero no podemos dejarlo de hacer y la población conoce esa parte. También teníamos un comedor municipal donde se les daba el almuerzo a estos estudiantes de escasos recursos porque pues viajaban están a 14 kilómetros y pues difícilmente podían ir a almorzar a sus viviendas. Entonces se les daba el almuerzo y se les daba el almuerzo también a aquellos adultos mayores, a aquellos ancianos en total abandono. ¿Cuáles son los ancianitos en total abandono? Aquellos señores que no tienen un nieto, no tienen un hijo, no tienen un sobrino, no tienen nadie quien los cuide y quien les pueda dar la alimentación, los ambulantes que andaban en el parque. Entonces, estos señores llegaban al mediodía a recoger sus alimentos. Eso también lamentablemente se suspendió. Los servicios fúnebres que también les prestábamos a la gente de escasos recursos que se les moría sus parientes y que no tenían cómo comprar una caja. Teníamos nosotros ese programa también de ayuda humanitaria donde ahí le comprábamos el servicio, le comprábamos la caja, el café, el pan y el azúcar a estas familias de escasos recursos. Esto pues se dejó de hacer. Muchos también jóvenes dejaron de venir a sacar el bachillerato por la falta de recursos, porque me decía un padre de familia, alcaldesa, yo sí puedo hacer que consiga los $5 para que mi hijo vaya a estudiar, pero el bus no lo va a esperar porque el bus tiene su horario, tiene su línea y solamente pasa en la mañana solamente un transporte y el otro que pasa por la tarde. Entonces, lamentablemente, pues se han quedado estos jóvenes sin poder sacar el bachillerato y como les decía, el gobierno central no castigó a los alcaldes porque se hizo una campaña de miedo, una campaña de difamación, creyendo que a nosotros nos iban a castigar, pero en realidad quien ha sufrido el mayor impacto negativo han sido pues la población, el pueblo salvadoreño. Bien. Una cosa que sería importante conocer es cómo la población percibe la cancelación o eliminación de estos programas que porque aparentemente un objetivo del gobierno central es que la población rechace a sus autoridades por cancelar esos servicios. ¿Hasta qué punto
La población de San Esteban Catarina entiende que no es la alcaldía y menos la alcaldesa quien decide eliminar esos dos servicios que usted ha descrito, sino que es la falta de los recursos que antes tenían. Decirles que a medida que la población se le informe, a medida que la población conozca de la mejor manera, de esa misma forma también esta población nos va a entender, depende cómo esté informada, y pues lógicamente se les ha informado, pues que el gobierno central creó la Dirección de Obras Municipales, quienes eran la institución que va a administrar los fondos FODE, con el objetivo disque administrar de una mejor manera los recursos económicos. Resulta que San Esteban Catarina ya llevan más del 500,000 administrando de los fondos FODE de nuestro municipio, y hasta el momento ni un solo proyecto han ejecutado en San Esteban Catarina, ni un solo proyecto. Todo se ha ido en campaña publicitaria, en fotografía, en video, que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro. Hemos trabajado las priorizaciones con las ADESCO, porque fueron las ADESCO que priorizaron el primer proyecto que se iba a realizar, pero como le digo, y vuelvo y repito, hasta el momento ya llevan más del 500,000 de dólares administrando de los fondos de San Esteban Catarina, y no se ha realizado ni un solo los proyectos, mucho menos un programa. Y eso la gente no lo desconoce, porque a la gente se le ha informado. Es más, los líderes y lideresas de las diferentes comunidades han sido parte de los procesos, ¿verdad? Han participado en los procesos de levantamiento de información y priorización para trabajar toda la documentación que esta Dirección de Obras Municipales se suponía que iba a trabajar, pero hasta el momento, como le digo, estamos a cero. Con ningún proyecto ha sido beneficiado San Esteban Catarina, lamentablemente. En cuanto a la lucha que ustedes mantienen por digamos, por continuar sirviéndole a de esos esfuerzos extraordinarios, no solamente de salarios, sino también en cuanto a tener que andar liderando personalmente. Sabemos del esfuerzo suyo. Nosotros estamos algo informados de que usted es una lideresa con todo el amor a su pueblo. ¿Nos podría contar algo sobre eso? Sobre las luchas que estamos realizando ahorita desde el gobierno local en las condiciones que nos encontramos. Esta es la pregunta. Sí. Decirles pues que con muchas limitantes, y me alegra mucho que ustedes conocen, ¿verdad? No desconocen de todo lo que estamos pasando en las administraciones de los gobiernos locales del FMLN, con muchas limitantes, mucha incertidumbre en este nuevo y complejo contexto en el que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Son muy pocas las probabilidades de obtener los planes que deseamos, comparado a los planes que realizábamos cuando teníamos los recursos, los fondos en la municipalidad, porque todo se planificaba en base a esos recursos que entraban a los municipios, y hacíamos una planificación con los líderes y las lideresas de las diferentes comunidades. Entonces, estos planes eran más acertados porque lo hacíamos en base a la cantidad de recursos que entraban a la municipalidad. Hoy es bastante difícil porque nos toca trabajar más que todo con gestión, y es lo que hemos venido haciendo desde el 2018, que yo me senté
En esta silla no hemos parado de gestionar y el pueblo de San Esteban Catarina lo sabe. Y aparte que fue una de las promesas de campaña. Y yo les decía en las comunidades, bueno, yo sabía, tenía mucho conocimiento de las condiciones económicas de San Esteban Catarina. Miren, no les prometo, les voy a hacer esto, les voy a hacer lo otro, que les voy a hacer calles, les voy a hacer lo otro. No, porque eso también es jugar con la inteligencia de nuestro pueblo. Y eso no es pueblo no le gusta, al final eso nos puede cobrar factura por prometer algo que sabemos que no lo vamos a realizar y tenemos el ejemplo claro y concreto del gobierno central que tenemos ahorita, pero sí mi compromiso fue y el pueblo de San Esteban Catarina lo sabe, que no iba a parar de gestionar a nivel nacional y a nivel internacional desde el momento que yo me sentara en esta silla. San Esteban Catarina está catalogado como un municipio en extrema pobreza. Nosotros no tenemos comercio, nosotros no tenemos empresa, no tenemos gasolinera. Entonces, todas esas empresas que son las que generan recursos, las que pagan los impuestos a las alcaldías municipales, entonces nosotros no tenemos esos recursos que nos puedan a llegar al municipio. Entonces, nos toca que trabajar solamente con gestión, porque se trabajaba anteriormente, sobrevivíamos de las gestiones que los alcaldes realizaban y de los fondos FODES que entraban a la municipalidad. Entonces, ahora está mucho más difícil, porque solamente nos toca que trabajar con gestión, porque tenemos muchas limitantes económicas, tenemos dificultades para pagar lo que son los recibos de la luz, porque tenemos una recaudación en San Esteban Catarina de impuestos que nuestro pueblo paga de alumbrado público. Nosotros recaudamos alrededor de $1,300 y la factura de la del sur nos viene alrededor de $4,500 y $5,000. Entonces, subsidiábamos también con el FODES. Igual la factura de Mides, nosotros recaudamos, tenemos una recaudación de $800-900 de la factura de Mides, pero la factura en realidad nos viene de $3,000, ¿verdad? Porque pagamos, ¿verdad? Donde vamos a depositar la basura, aparte que a eso le agregamos los $3,000 de la factura. Le agregamos el mantenimiento del camión recolector, que por cierto se nos ha arruinado y no lo hemos podido sacar del taller. Entonces andamos ahí haciendo milagros ahí con los empleados para ver cómo hemos cubierto, pero no hemos dejado de recolectar la basura. Al pueblo no hemos dejado. Entonces, aparte le agregamos los salarios que también se les pagan a 4 empleados que andan en el camión recolector y solamente recaudamos $900, $800. Todo eso se subsidiaba con los fondos FODA. A pesar de esa dificultad, no hemos tocado el bolsillo del pueblo ni para alumbrado público, ni hemos tocado el bolsillo del pueblo para lo que es la recolección de basura. Algunas tasas, como las partidas, se ha incrementado un dólar, 2 coras y todo eso. Entonces, ahí también ha sido afectado el pueblo de San Esteban Catarina, y no solamente San Esteban Catarina, sino en la mayoría de municipios, pues más que todo, como les repito, los que no tenemos esos ingresos, ¿verdad?, de impuestos grandes a las municipalidades. Entonces, es más difícil la planificación y incierta, por supuesto, pero pues el reto es que no tenemos que parar, ni tenemos que darnos por vencidos, y pues tenemos que resistir y seguir, aún con todas las adversidades que encontremos en nuestro camino, pues no hay que rendir, y los revolucionarios no nos rendimos. Correcto, correcto, así es. Usted mencionaba que el DOM, el Departamento de Obras Municipales, creado por este gobierno, no ha hecho ni una sola obra, ni un solo proyecto en San Esteban Catarina. ¿Es eso algo particular de los municipios por el FMLN o por la oposición, o es general a todos los municipios del país? Porque puede ser que ellos le estén quitando los obras a los gobiernos de oposición y dando a sus,
sus gobiernos municipales. No sé si ese será el caso o todos están siendo financiados. Fíjense, compañeros, que esto es de manera general. Es de manera general, está la misma problemática. Y sí, le están apostando, pero más que todo a las cabeceras departamentales, porque en nuestro departamento solo ha intervenido hasta el momento la Dirección de Obras Municipales en la cabecera. Entonces, se conoce porque la información, pues la conocemos, que le están apostando más que todo hasta el momento, pero a las cabeceras departamentales, ahí están haciendo la mayor inversión. Y eso es bien lamentable, pues porque la necesidad la sufren las 262 municipalidades, no solamente las cabezas departamentales. Sí, habíamos escuchado sobre eso, de que están realizando el mantenimiento de carreteras conocidas, que son bien transitadas, para que la gente diga, vean qué bonito este gobierno. Realmente, o sea, los caminos vecinales y las calles de acceso a los pueblos están siendo totalmente... Habíamos escuchado algo sobre eso y usted viene y lo reconfirma. Vamos a ir terminando esta primera etapa, la primera media hora de esta conversación, y vamos a dar el micrófono al compañero Oscar Fuentes para que le dé lectura algunos saludos o preguntas o lo que sea. Adelante, Oscar. Sí, gracias, Rafael. Y tenemos, ya comenzaron unos saludos a llegar. Entonces tenemos un saludo de Nixte Ishkaltum Kin. Saludos, señora alcaldesa. Viva nuestro departamento de San Vicente entre sus 13 municipios. Saludos a los que están conectados: Vique Figueroa, Rodrigo García, Pablo Hernández, Francisco Aragón, Esther Ramírez. Tenemos también de FMLN Norcal, dice: saludos a la compañera alcalde Lilian desde el norte de California. Tenemos a Giovanni de Sydney. Saludos, camarada Lilian, desde Sydney, Australia. Los revolucionarios no nos rendimos. Y es lo que usted decía. Así es que esa es la característica, digamos, de esa persona que se siente comprometida con su pueblo. Yo creo que esa es la gran diferencia en los que hacen y los que no hacen. Bueno, sí. Yo tengo, digamos, dos, no preguntas, pero sí, digamos, pedirle a usted, digamos, que bajo las circunstancias que en estos momentos las alcaldías, especialmente su alcaldía y la población, están obviamente sufriendo en sus vicisitudes, ¿verdad? Después del COVID, ahora esto, yo creo que es un pueblo bastante fuerte, digamos, de aguantar tanto y tanto y seguir adelante, seguir caminando. Y eso es bien importante, la característica del salvadoreño, donde se encuentra también, especialmente en su pueblo, en la municipalidad de San Esteban Catarina. ¿Cómo usted, digamos, podría compartir con nosotros esos logros obtenidos bajo esas circunstancias que ustedes están viviendo ahora, en beneficio de la población? Ya que sabemos de que los cortes han sido, digamos, hacerlo ver mal ante la población, pero no es así. Nosotros creemos y, digamos, su comunicación con el pueblo es lo más importante, que eso es lo que, digamos, fortalece, digamos, esa relación alcaldía-pueblo. ¿Cuál sería, digamos, en estas circunstancias, esos logros? Si es que se han obtenido. Sí, por supuesto. Bueno, decirles, porque quiero recalcar
que después de 1994, los gobiernos locales del FMLN que estuvieron, los alcaldes que estuvieron en ese entonces, trabajaron mucho después del 94 para que las comunidades que estaban recién asentadas después del conflicto armado tuvieran acceso a los servicios básicos, como era la energía, como era el agua. También trabajaron proyectos de infraestructura y pues así se vino trabajando. Y pues esta servidora, ¿verdad? De la mano, ¿verdad? Con nuestros concejales, con los concejales y de la mano, por supuesto, porque el mayor éxito, ¿verdad? De esta administración es el apoyo que hemos recibido, que a diario recibimos de los líderes y lideresas, y yo siempre se lo digo a ellos en cada asamblea, los logros que hemos obtenido, los avances que hemos tenido en San Esteban Catarina, no es gracias a Lilian Portillo, es a ese trabajo fundamental y a ese aporte que dan los líderes y lideresas, porque trabajan por convicción, porque trabajan por amor a su comunidad, por amor a su pueblo, y que lo hacen sin esperar nada a cambio de manera personal, sino que pues lo único que esperan es el desarrollo de cada una de sus comunidades. Pero pues con orgullo puedo decir y debo resaltar que ha habido mucha gestión, ¿verdad? Ha habido mucha gestión desde el 2018 y el pueblo lo sabe, se les ha podido construir gracias a las gestiones, porque eso lo gestiona, porque eso lo financian otras entidades, otras instituciones, ¿verdad? Gracias a esa solidaridad de las instituciones que se les ha podido construir viviendas, proyectos de agua potable, pero eso ha sido producto de la gestión, porque la alcaldía municipal no ha hecho una inversión económica, sino que han sido pues esas instituciones solidarias a nivel nacional y a nivel internacional. Pero también en los 3 años pues pudimos realizar algunos proyectos, ¿verdad? Y programas sociales que vinieron a beneficiar al pueblo de San Esteban Catarina, y que es gracias a también a ese empuje y a esa motivación que nos da el pueblo. Creo que sin esas energías que ellos nos inyectan, difícilmente podríamos avanzar o podríamos resistir en estas condiciones, ¿verdad? Que vivimos es tan compleja en este nuevo contexto, pero sí hemos trabajado y creo que el pueblo nos reconoció y nos premió, porque hicimos, bueno, yo mi primer periodo fue en el 2018. Vuelvo a competir y la sorpresa y la alegría que tuvimos, ¿verdad?, que tuvimos del equipo fue de que ni en nuestros mejores momentos, históricamente, ni en nuestros mejores momentos que tuvimos como FMLN, habíamos ganado con el porcentaje que ganamos en San Esteban Catarina, y nunca habíamos ganado, ¿verdad?, un centro de votación en la zona urbana. Y hoy no solamente ganamos los centros de votación de la zona rural, sino que por primera vez en mi historia ganamos el centro de votación del casco urbano. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ese fue el resultado, porque hubo un borbandeo, hubo muchas acusaciones, hubo mucha difamación y mucha inversión de plata. A pesar de eso, el pueblo de San Esteban Catarina reconoció el trabajo que habíamos venido realizando en nuestro municipio, porque no solamente nos da la victoria, ¿verdad?, sino que nos da una victoria, bien victoria, con un porcentaje bastante alto, ¿verdad?, en cuanto al margen de votación. Y hacíamos un recuento que ni aunque todos los partidos políticos se vieran unidos, el FMLN San Esteban Catarina siempre, siempre hubiéramos ganado, pero fue producto, como le digo, de todo ese trabajo que se vino realizando. Creo que ahí tuvimos los resultados, porque muchas veces yo puedo decir, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos acompañado esto a las comunidades y aquí, que allá, pero al final son mis palabras. Al final creo
que al final de todo lo que cuenta no son los discursos, no son las palabras, sino que lo que cuenta son los hechos, cómo es un líder como mujer o como hombre, como compañero, como camarada, como madre, como padre. Entonces todo cuenta en esta parte. O sea, todo cuenta, cómo administramos los recursos, cómo vivimos. Entonces, también quiero resaltar el acompañamiento y seguimiento, esa comunicación que tenemos con las diferentes estructuras de las comunidades, el apoyo pues, al deporte. Ahí en mi Facebook yo casi todos los días publico algunas actividades que realizamos. Hay unas actividades que sí, que yo no me gusta publicarlas porque es cuando pues en ocasiones alguna gente se acerca, ayudamos, son como acciones como un poquito, como le digo, que considero, pero es percepción mía y otros alcaldes que no son así, pero como cuando vamos a ayudar a alguna familia bien, bien, de escasos recursos, pues eso sí lo tengo ahí para en un momento determinado, pues uno decir, miren, aquí está, hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces, pero sí, se ha trabajado mucho para la pandemia. Para la pandemia, fuimos de los últimos municipios con estadísticas de COVID, de los ultimitos, y todo el mundo decía, ¿cómo hacen para que no tengan ningún caso en San Esteban, Catarina? Porque como le digo, fueron de los últimos, pero quiero resaltar también que todo el pueblo para la pandemia nos unimos, independientemente de las diferencias políticas que por momentos nos separan y nos convierten en enemigos, que yo digo que eso no tiene que ser así. Las diferencias políticas tienen que servir para mejorar el trabajo que realizamos en beneficio del pueblo, para avanzar, no para convertirnos en enemigos y no para separarnos en nuestro municipio, sino para unirnos. Pero pues ha sido tanto el odio que se ha inyectado, pero San Esteban Catarina resistió y salió victorioso, y algo que nos caracterizó en San Esteban, y debo reconocerlo, como les digo, que independientemente del color político, la gente se unió para la pandemia, se solidarizó. Era increíble nosotros cuando estábamos en los controles que teníamos, porque teníamos controles de lunes a domingo desde las 4 de la mañana. Es increíble la gente cómo llegaba a dejar comida, a dejarnos refrigerio, y que nos mandaban esto, que nos mandaban lo otro, y era gente que no compartimos los mismos ideales y quizás no ni siquiera pertenecemos a la misma bandera, pero que se unieron y reconocieron y resaltaron en las redes sociales el trabajo que como gobierno local veníamos realizando, y que lo hacíamos sin ver tintes políticos. O sea, el apoyo era de manera colectiva, no buscar intereses personales, sino intereses colectivos, y el pueblo se unió. Y pues el resultado ya ustedes lo conocen, y fue producto del trabajo que hicimos, ¿verdad? Pero sí reconocer que los avances han sido gracias al pueblo que nos apoya. Bueno, gracias compañera, y realmente eso es bastante alentador para nosotros que vivimos fuera de nuestro territorio, y lastimosamente, digamos, o sea, que no estamos para poder ayudar, colaborar en estos momentos difíciles. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero decir algunos, mandar algunos saludos. Están conectados Alma Jaime Parada, y bueno, o sea, que hay un saludo, dice, sugiero se lea este mensaje, dice Ana Gladys Méndez, saludos señora alcaldesa, sea bienvenida a nuestro territorio fuera del Salvador. La saludamos desde Ottawa, Canadá. Salomón Ortiz, saludos también para Salomón Ortiz. Verónica Marroquín, de la Comisión Política, saludos para ella. Y bueno, les saludamos también desde el otro lado del mundo, ya que estamos amaneciendo acá, o sea, y ustedes van a dormir, nosotros a empezar a caminar.
Saludos desde Verónica Marroquín. Siguiente, desde San Vicente, compañera Lilian Portillo. Saludos desde San Vicente, compañera Lilian Portillo. Bueno, o sea que está siendo en estos momentos observada, ¿verdad? Escuchada, en fin, es también importante. Gracias a todos por su saludo. Eso me motiva a continuar. Sí, gracias también a usted, porque usted nos motiva a nosotros también a seguir en esta pelea, en esta lucha. Así es que bajo este diluvio de cosas que se está cerniendo en todo el territorio de El Salvador, digamos, ¿cómo usted puede o podría planificar para el futuro que se avecina? Digamos, para el resto, bajo estas circunstancias que obviamente son difíciles, extremadamente difíciles, ¿verdad? Así es que le dejo esa pregunta. La verdad que, como dice, se podría planificar. Estamos en un contexto totalmente diferente, complejo, difícil, donde hay incertidumbre en todas las áreas por donde lo queramos ver. Pero sí, creo que sí se puede planificar, solamente que planificar, pero no de la misma manera como lo hacíamos antes, ¿verdad? Porque antes planificábamos hacia el futuro, preparábamos para el futuro, pero de una manera más certera, de una manera más clara, con los líderes, en base a algo que teníamos seguro que iba a entrar a la municipalidad para poderlo ejecutar de la mano con el pueblo, de la mano con las comunidades. Entonces teníamos esa claridad, la teníamos. Ahora, para planificarnos hacia el futuro, es más difícil, pero por supuesto que se puede, porque nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados o a sentarnos y solo ir a explicarle al pueblo, miren, porque como no hay recursos, no hay fondos, pues no vamos a hacer nada, nos quitaron el dinero. Bueno, explicar quiénes están administrando nuestro dinero, pero también pedirle el apoyo a nuestra gente para que juntos, caminando de la mano, podamos salir adelante y enfrentar y poderle dar solución a las diferentes problemáticas que cada uno de los sectores presenta, cada una de las comunidades, trabajando de una manera integrada, gestionando con las instituciones, las ADESCO, la Junta de Agua, los comités de mujeres, de la mano con la municipalidad. O sea, aún con todas las adversidades, sí podemos planificarnos hacia el futuro, pero de una manera integrada, porque si lo hacemos desintegradamente, no vamos a llegar a ningún lado, y en vez de avanzar, vamos a retroceder, y eso no es lo que queremos, por supuesto. Creo que nadie, ningún revolucionario, ni ninguna revolucionaria, ni los líderes y lideresas, queremos eso. Siempre se trabaja, se planifica para poder avanzar hacia adelante, pero en la medida que nos unamos todos, comunidad, alcaldía, instituciones, los diferentes sectores que trabajan en un municipio, eso nos va a permitir avanzar y seguir trabajando y planificar en una manera más certera. Bueno, o sea que realmente es un trabajo bastante, bastante, digamos, desafiante, ¿no? Pero no imposible de poder hacerlo. Porque realmente, o sea, nuestra cultura, nuestra vida siempre ha sido así, de lucha, lucha constante, lucha diaria. Y yo creo que, sí, y eso, bueno, o sea, hay que tener realmente clara, o tener claro la idea para dónde es que nos dirigimos, para dónde vamos. Siempre en relación a esa, creo, hay algunas instituciones, digamos, internacionales, que ayudan, en este caso, a San Esteban Catarina, o organizaciones, o algo que les acompañe, si es que existen, en este caso. Por ejemplo, con el sector de las mujeres, 96, por ahí así, el Movimiento Salvadoreño de Mujeres,
ha estado trabajando en San Esteban Catarina. De hecho, yo estuve en muchos procesos con ella y el que yo esté acá en este puesto tan importante de toma de decisiones, debo reconocer lo que fue producto de las conquistas de las mujeres, de esa lucha de las mujeres que pues me impulsaron a que aceptara este reto, que yo les decía, no, miren, no, no es el momento, no, Lilia, este es el momento, la vamos a acompañar, no la vamos a dejar sola. Entonces, y aquí estamos, pero sí hay muchas instituciones que han venido trabajando en este nuevo contexto. Debo reconocer que algunas instituciones, por lo difícil también de que se ha puesto también para las instituciones, imagínense que han ayudado históricamente a los pueblos, también ha habido instituciones, entonces lógicamente han tenido que retirarse de los municipios, han retirado ese apoyo a los municipios porque se les ha puesto muchos obstáculos, pues cuando sería que se les tienen que abrir los espacios porque son instituciones que llegan a invertir a los municipios, que llegan a solventar necesidades que los gobiernos centrales o los gobiernos locales muchas veces por la falta de recursos no podemos, ¿verdad? No podemos hacerlo, entonces las ONG lo hacen, pero pues están pasando por un momento crítico también, ¿verdad? Estuvo trabajando Terranova, también una ONG de Italia que nos apoyó mucho, ¿verdad? Con muchos proyectos de iniciativas productivas para la juventud, para las mujeres. Algunas iniciativas todavía están activas, algo otras no, y están queriendo se enrumbar nuevamente, pero sí, la verdad que hemos tenido mucho, mucho apoyo de las ONG en San Esteban Catarina, y pues en mi periodo también me han apoyado mucho porque creen en el trabajo que esta administración está realizando. Bueno, gracias, y ya casi estamos llegando. Antes de pasarle, digamos, a Rafael, quiero dar algunos saluditos que nos han llegado. Gustavo Solís, saludos desde Suecia. Y Ovidio Orellana de URNG Maíz de Guatemala, saludos para él, ¿verdad? O sea que bueno, y le dejo ahora a Rafael para el cierre de este programa. Y gracias, gracias, muchas gracias. Sí, yo tengo una inquietud en el sentido, sabemos nosotros que en el FMLN existe una Secretaría Nacional de Municipalismo. Mi pregunta va enfocada en las relaciones que hay entre todas las municipalidades, porque todas las 7 o 8 municipalidades trabajaran como usted nos está explicando que se trabaja en San Esteban Catarina, tendríamos la seguridad de mantener estas municipalidades por el FMLN, aún en contra de esa propaganda terrible que se está experimentando por primera vez en la historia de nuestro país. Entonces, mi pregunta es, ¿qué clase de interrelaciones tienen ustedes, alcaldes y alcaldesas del FMLN, para intercambiar experiencias y aplicarlas a cada municipalidad? Pues la verdad es que desde la Secretaría Nacional de Municipalismo sí, han venido trabajando en algunas y otras reuniones. Yo bajó el micrófono, no se oye. Es que entró una llamada. Ahorita me escucha. Sí, muy bien. Como le decía, desde la Secretaría Nacional de Municipalismo, yo he tenido la oportunidad de participar en dos reuniones hemos participado, y es específicamente para ver los temas coyunturales
de cómo estamos realizando el trabajo en cada una de las municipalidades, los alcaldes del FMLN. De ahí hemos intercambiado experiencias, pero así convocatorias que hemos tenido con los alcaldes para alguna gestión, que nos hemos reunido por sectores que nos convocaron para ir a hacer una gestión, ¿verdad? Hace poco tuvimos una reunión con Karina Sosa, que nos apoyó, ¿verdad? Y no, nos acompañó. Ella estuvo en esa comisión de alcaldes que fuimos a México para hacer esos enlaces, para hacer hermanamientos con alcaldías de México, de Panamá. Anduvimos 3 alcaldes, luego tuvimos otra reunión con otros 9 alcaldes y así hemos venido trabajando y pues conociendo de las dificultades que cada uno de los gobiernos locales del FMLN estamos pasando y algunos más que otros. Uno dice, mi problema es el más difícil, no puedo pagar la luz este mes, no puedo pagar recolección de basura, pero cuando uno escucha pues, a los otros colegas, están en las mismas condiciones o están peor, pero creo que nos hace falta que trabajemos más integradamente los alcaldes que estamos del FMLN, nos hace falta que unifiquemos esfuerzos colectivos, no personales, y no estoy hablando personales de mi persona, sino cuando me refiero a esfuerzos colectivos, son estos alcaldes unidos y no personales, personalizar una alcaldía. Entonces creo que ahí nos hemos quedado un poquito retrasados en eso. Yo espero pues que a medida que vaya pasando el tiempo nos unifiquemos más, nos unamos más, que nos sentemos más a analizar, ¿verdad?, todo lo que estamos pasando y buscar alternativas, tocar puertas. Entonces espero que pues ahí vayamos hacia ese camino y pues que esperamos el apoyo también nosotros como alcalde, porque créanme que no es fácil. Yo escucho a otros colegas alcaldes y ellos me manifiestan, me escriben textos, es que mira Lilia, tengo preocupación, tengo miedo por esta razón, te lo contamos porque te tenemos confianza. Yo trato de hacerle llamadas de cuando han hecho algunas entrevistas y pues a veces en las entrevistas como que les hacen preguntas para desviarlos o que los alcaldes digan lo que ellos quieren que les digan. Entonces yo tengo comunicación con ellos y yo les digo, pero miren, dificultades todos estamos pasando, pero hay que resistir, hay que ser fuerte y hay unámonos y hay que enfrentar lo que venga, pero también pues en algunas circunstancias los entiendo a ellos porque algunos pues les hacen llamadas, algo otro les hacen amenazas. Yo pues hasta el momento ahorita, y yo le decía riéndome a unos alcaldes, bueno, a ustedes les llaman, pero porque a mí no me llaman. Yo aprovecho los espacios, yo digo la verdad y defiendo la verdad, porque a estas alturas querer venir a tapar el sol con un dedo, querer tapar la realidad que se vive en nuestro país, pues es ilógico, porque esto está a la vista de todo mundo. Entonces, yo digo lo que está pasando, digo mi forma de pensar y defiendo y digo la verdad, como le digo, pero sí hace falta que nos unifiquemos más, porque creo que los que estamos, espero, ahí vamos a estar, nos vamos a mantener y vamos a resistir, pero es importante tener una buena comunicación y consolidar esfuerzos integrados, no dispersos, porque eso no nos permite avanzar. Bueno, ahí tenemos un reto, podríamos decir, para la Comisión Política del FMLN, porque es necesario, en nuestra opinión, que las alcaldías del FMLN estén comunicadas, estén intercambiando experiencias, estén tratando de solucionar colectivamente sus problemas, que aunque algunos no sean problemas comunes, pero otros sí lo son. Entonces, estar
comunicándose en constante comunicación. No solamente era la cuestión de quejarse, sino también de buscar soluciones, como usted lo ha mencionado. Y lo otro es, estar conscientes de que una cosa son los alcaldes y alcaldesas de derecha, y otra cosa es un revolucionario. No se rinde, un revolucionario no se rinde jamás. Y usted lo ha recalcado, lo ha repetido, y eso es básico. Aquí no es asunto de que no tengo pisto y por lo tanto me voy para la casa a descansar o a lamentarme. Esas no son las actitudes de un revolucionario o revolucionaria. Así que ese sería un reto para el partido de retomar esta cuestión. Lilian, estamos ya casi al final de nuestra entrevista de este día, la cual consideramos muy, muy provechosa, y esperamos que en el futuro tengamos otros contactos, no solamente con usted, sino también con otros alcaldes y alcaldesas de nuestro país, del FMLN. Y nos quedan unos minutos para que usted se despida, para que usted envíe un mensaje, un saludo final, tanto a la militancia del FMLN de San Esteban Catarina, como también de todo el país y fuera del país, ya que nosotros nos sentimos parte y amamos a nuestro partido. Y por eso es que estamos acá. Entonces, un saludo a la población en general, incluyendo pues a la juventud, a nuestra juventud, a los lisiados y lisiadas de guerra, en fin, una despedida de parte suya. Adelante. Gracias, compañero. Primero, pues saludos especiales y nuevamente agradezco al colectivo del FMLN en Australia, al Comité Intercontinental, saludos especiales y agradecimiento a toda esa militancia, a esos simpatizantes que están en diferentes partes del mundo. Gracias por ser parte fundamental en los avances del proyecto revolucionario. Así que se les agradece a todas estas personas que están en diferentes partes del mundo. De igual manera, pues saludar a la juventud, que no solamente es el futuro, sino que también es el presente, que es la acción de hoy. Saludos especiales y a invitarlos de que a trabajar por este proyecto del FMLN, de que tanta sangre costó, y que pues estos jóvenes van a ser los que van a liderar, y que no tengo dudas que esta juventud lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Asimismo, saludar, ¿verdad?, especialmente a los lisiados de guerra, a las lisiadas de guerra, a nuestra reserva histórica, que son los veteranos y veteranas de guerra, que aportaron tanto, ¿verdad?, a la paz en nuestro país, y que son nuestro motor principal, que son nuestro ejemplo de lucha, y que sigamos trabajando unificadamente, ¿verdad?, por salir adelante en un proyecto que representa al pueblo salvadoreño, el proyecto revolucionario del FMLN. Gracias, compañera, y tenga la seguridad que si tenemos la oportunidad de visitar nuestro país, nos vamos a dar una vuelta por San Esteban Catarina para tomarnos un vaso de jugo de caña. Y sí, aquí les espero. Disfrutar de las melcochas famosas de San Esteban Catarina. Y usted nos hablaba de un festival de los globos que también... En mayo. En mayo, bueno, pues vamos a tratar de ir en mayo. Así que ha sido un privilegio para nosotros tenerla, y nos despedimos con un abrazo virtual a usted, a su consejo municipal, a la población de San Esteban Catarina y a El Salvador en general. Gracias. Compañero, muy amable, gracias.